Y eso también es una hormona que
los problemas que sus hijos no conocen, que pueden usar. Aquí las mamás vienen después de 8 días de parto, entonces les preguntamos por él, que ha tenido la prima. La conclusión es que todas tienen estas cosas importantes. Los demás tenemos también, además, que vivir con una alegría inmensa, por un lado. Y por otro lado, tener una nueva forma de pasión, que es una nueva incondicional. Este amor y esta alegría, esta pena de compensarse en lo más hermoso, como mujer que le da la gloria, que no es otra cosa que su vida. Y eso ya tiene que ser la vida de madre, y es la importancia que nos ha tenido la acción de la vida. Thank you.
parte de la escritura y maravilloso que deseamos entonces si tenemos un movimiento tan maravilloso como la iglesia eterna, ¿por qué no vamos a ver cuerpos alimentos? Y básicamente hay cuatro factores que hacen que la mamá produzca lo que no tiene. El primero es la succión. Cuantos más succiona un canal, más leche produce. Es por eso que apenas nace un bebé tiene que mirar la materia del pecho de su mamá donde conoce el pezón con el cuerpo de la llave de la mamá y comienza una succión a la cual antes está apropiada biológicamente para ser. Si nosotros hablamos de la mamá, esta succión no se va a dar. Si nosotros hablamos de la mamá, y la mamá va a caer fácil y estamos agregando su fisiología en cuanto a la succión. No deberíamos tener la mamá. Otra cosa importante que es tener la reproducción de la otra que es el contacto estrecho que permanece con la mientras más pegaditas están, más la mamá produce leche porque todo el estímulo sensorial va a decir lo que es la piel. Por el contacto es una leche que lo que hace que la mamá tenga leche. La tercera cosa es tener abundantes líquidos, es importante tomar abundantes líquidos. Tener un par de grados de tener porque muchas veces los lugares nos han pensado como si tener el banco de nivel, entonces para el nivel es un poco difícil de ver el pezón. Y la otra cosa es también un poco respetar el momento del tiempo, porque los bebés cuando lloran estimulan en el cerebro profundo y en la producción de colesterol, la producción de agua, las clases que tenemos con leche. Ahora, cada mujer se va apropiando tiene que tener la salud y no. La naturaleza no hace las cosas de forma equivocada, o sea, que la mayoría de las cosas como hoy, así se va a ver que con un poquito de ayuda, todas las mujeres pueden tener la leche suficiente para su vida. Tenemos
podamos ver las características de la producción de televisión, que podamos tener muy profundas como la desigualdad que hay en el ser humano, es decir, pues una inequidad terrible. Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra que hay una crisis en una de las capacidades que más nos diferencia con el ser humano, que es la capacidad de hablar. Y esa capacidad de hablar que es la que nosotros alimentamos desde que nacimos, desde el tiempo que no tenemos, y cómo la creamos. Entonces, que nosotros volquemos nuestra mente a tener un bebé amoroso, ese es el clave para un desarrollo sostenible. Un bebé con una capacidad de hablar va a poder marcar ese amor, esas emociones, primero para ver con nuestra autoestima, para su medio social y para este planeta que nos acoge. Está básicamente demostrado que la lactancia tiene que ser prolongada hasta por lo menos 2 años. La OMS y la Organización Mundial de la Salud, dicen que la lactancia tiene que extenderse por lo menos los 2 primeros años, pero no tener un límite de lactancia hasta aquí. Podría tranquilamente continuar hasta los 2.5, 3, 4 años, porque hay estudios antropológicos que realizando el comportamiento de los seres humanos anteriormente en el sitio de lactancia se va a reducir hasta los 7 años en la primavera. Recientemente, yo vi una noticia de un mal ruso que apuntaba a mi padre a su madre de 7 años, fue demandada por apuestas sexuales, y se hizo una cosa de locos. Por otro lado, necesitamos seres humanos que sean productivos, que puedan conducir para ellos y para el entorno de lo que tiene, porque esta semana, el hecho de que hace que los bebés tengan un desarrollo cognitivo mucho más importante que los niños que más reciben un laboratorio. Es decir, son bebés más inteligentes y, por supuesto, su inteligencia se está acompañando de un desarrollo emocional estable, es decir, que tiene toda la seguridad, toda la tranquilidad, como digo, la conciencia de su mamá y los brazos de su mamá de alta, el tiempo de la inteligencia, son poderes que van a poder traducir para ellos y para el entorno que tanto necesitan ser. Pero dentro de los objetivos del nivel, uno es, por ejemplo, dedicar la pobreza, dedicar la desnutrición, dedicar las enfermedades graves. Y en nuestro gobierno, la empresa tiene un papel fundamental. Determinar que el tiempo de la empresa, nosotros mejoramos nuestra inmunología, mejoramos nuestra expresión genética. Ahora hay una clase que se llama la epigenética, que básicamente demuestra cómo nuestras genes se activan de una forma positiva o negativa en el cuerpo de un cuerpo que nosotros tenemos. ¿Qué mejor entorno que tener la inmunología, las hormonas, el clima que la noche de cada uno nos brinda para tener seres más saludables? Es decir, si nosotros a través de una crianza efectiva y de una lactancia materna apasionada podemos tener seres más inteligentes, más saludables, más seguros, emocionalmente más estables, definitivamente esos seres van a construir una sociedad donde esos grandes valores que tratan de levantar los objetivos que viven se pueda solucionar. Es un que los dos primeros años de vida son los que tienes que
caminho, mas nas duas primeiras anos de vida, nós só percebemos um crescimento enorme do cérebro. De acordo com os científicos, que nós utilizamos as informações para mil milhões de conexões elétricas no sistema, isto é uma coisa gigante. Se comparamos o cérebro de um planeta de massa e o cérebro de massa com um planeta de 4 países e 10 pessoas, em los 2 años, este planeta se ha convertido en una mega metrópolis, una ciudad gigante, con miles y miles de conexiones eléctricas, en donde básicamente se sustenta el amor, donde se sustenta la seguridad y donde se sustenta la felicidad que es el poder de la sentir de la vida. Y decidimos que siempre el dolor que es dejado por su madre. Hay muchas mujeres que prefieren la misión de la vida y que dejan de hermanos a una idea donde el régimen de la vida. Entonces, este lugar no nos da satisfacción de sus necesidades emocionales que básicamente deja déficit. Problemas que después pueden seguir confrontando por una de las psicopatías. Las mujeres que ahora, por ejemplo, Thank you.
Thank you.
Thank you.